Pues volvemos, regresamos, bueno, están viendo ese maravilloso plano, nos encontramos en el Cabildo Antiguo del Ayuntamiento de Jerez llevando este programa en directo, que además esta programación especial de Onda Jerez la estamos celebrando también conjuntamente con las fiestas de la Vendimia que se están desarrollando en Jerez de la Frontera hasta el próximo día 18 de septiembre. Yo siempre digo y hago referencia a una programación extensísima y además para el disfrute de absolutamente todos, no solo a desarrollar en el centro de Jerez, sino en distintas ubicaciones y barrios de la ciudad que también cobran su protagonismo. Como que no, recuerden, hasta el próximo día 18 de septiembre, fiestas declaradas de interés turístico internacional y que además este año en concreto están dedicadas a la vecina localidad de Chiclana de la Frontera. El gran protagonista, sin lugar a dudas, de estas fiestas son nuestros vinos, nuestros caldos. Y dentro de la programación, bueno, pues disfrutamos de, por ejemplo, catas magistrales, de la Catedral del Vino, que se celebra muy prontito aquí en Jerez de la Frontera, de Copa en Copa, o también algo que llama mucho la atención, sobre todo al público infantil, a los niños, este taller de Venecia. Precisamente de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos, precisamente con el presidente del Consejo Regulador del Vino y el Vinagre de Jerez y director del Consejo Regulador del Brandy de Jerez. No es otro que César Saldaña. César, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Hemos comentado antes de entrar en directo, otro año más. César, nos vemos de año en año. Que nos falte, que nos falte. Y lo que más me ha gustado es cuando has dicho, pero estamos mejor por año. ¿Tú sabes por qué nos mantenemos así? Por nuestros vinos. Claro, claro. Que eso es salud, sin lugar a dudas. Como los buenos vinos, exactamente. ¿Cómo se presenta este año? Bueno, vamos a hablar en principio, si te parece, de la cosecha de este año, de la vendimia. Que yo creo que un poco la climatología ha hecho estragos, ¿no? Sí, la climatología este año no nos ha tratado demasiado bien. Ya sabes que llevamos prácticamente 4 años con escasez de lluvia, con un nivel, con una pluviosidad muy por debajo de la media, que es una media generosa en nuestra tierra. Normalmente llueven unos 600 litros por metro cuadrado y llevamos ya 4 años que apenas llegamos a los 400, 450. Entonces, lógicamente, eso tiene un impacto en todos los cultivos. Oímos como los agricultores pues se lamentan de la falta de agua y de la escasez de sus cosechas, y el vino no es una excepción, la uva no es una excepción. Este año estamos ya a punto de terminar la vendimia, quedan solamente algunas viñas pequeñas, sobre todo lo de los vinos dulces que se asolean y por tanto se molturan un poco más tarde, pero ya podemos decir que vamos a tener una cosecha de unos 44.300.000 más o menos, 44.300.000 kilos, lo cual es una vendimia muy corta, muy corta. De hecho, un 23% por debajo de la del año pasado, que también era una vendimia que no era realmente abundante. Así que sí, una vendimia en la que la climatología ha pesado mucho. Tuvimos, tú recordarás, en julio prácticamente 10 días de una ola de calor tremenda, muy intenso y muy continuado. Sin lluvia, exactamente. Que este invierno ha llovido poquísimo. Exactamente. Cuando otras veces hay este tipo de olas de calor, pero ha habido lluvia, la albariza, conserva la humedad y hace que la planta pueda responderle a esas calores. El problema este año ha sido que pillaba a la planta muy con pocas reservas de agua, ¿no? Entonces, sí, la climatología es una cuestión que nos preocupa, lógicamente. Evidentemente, eso no se puede prever de un año para otro. Evidentemente, evidentemente. Eso es algo que, bueno, a ver, hay otros cultivos que son cultivos de regadío, pero claro, si no hay agua, no hay agua tampoco, si no llueve, no hay agua para regar. No sé, bueno, realmente es un problema que el marco de Jerez está enfrentando y que está tratando de anticiparse, ¿no? Nosotros en el Consejo Regulador tenemos una comisión, que es la Comisión del Viñedo, bueno, pues que está analizando el problema, viendo realmente, bueno, incluso acabamos de aprobar algunas variedades que antiguamente se cultivaban aquí, alguna de ellas parece que es algo más resistente a los efectos de la sequía. En fin, estos son temas que hay que planificar, que hay que pensar a muy largo plazo. La viña no es un cultivo como el girasol o el trigo, que cada año se siembra y se recoge.
sino que, bueno, cuando plantamos una cepa, eso es para 30, 40 años, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, la planificación tiene que ser una planificación a largo plazo, viendo realmente cuál es la uva que necesitamos, cuál es, porque claro, no solamente es el vino, es también el vinagre, el envinado de botas, hay una serie de usos para nuestra uva que necesitamos planificar con mucho tiempo y ver un poco, bueno, cuáles son las necesidades y actuar en consecuencia. César, yo no sé si este dato nos lo puede dar César, pero ¿a qué variedad puede llegar a afectar en menor medida la climatología? Bueno, nosotros tenemos tres variedades con las que hacemos actualmente el vino de Jerez. La Palomino es con muchísima diferencia la variedad reina, la que más, la Palomino fino, que es una variedad de la Palomino, y es la que ocupa la inmensa mayoría de nuestro viñedo. Hay variedades como la Pedro Jiménez y la Moscatel que utilizamos para los vinos dulces, bueno, que parece que puede tener también, sobre todo la Pedro Jiménez, una adaptabilidad mayor a clima seco. Y hay algunas variedades que utilizábamos en el pasado, como la Vigiriega, una variedad muy, muy, muy minoritaria. Realmente actualmente no está ni siquiera autorizada, lo va a estar dentro de poco con las modificaciones del pliego. Que todo indica que parece adaptarse mejor a la sequía, ¿no? Bueno, en eso las propias organizaciones agrarias, las bodegas con viña, incluso instituciones como el Rancho de la Merced, pues están investigando y es parte del proceso este que te decía antes, de ver realmente cuando hay que arrancar y replantar viñas, pues qué variedad sería. Por ejemplo, tenemos un déficit grande de Moscatel, entonces, o de Pedro Jiménez también, son variedades que realmente cualquier viticultor que las plante sabe que va a tener garantizado la venta a buenos precios de su viña, con lo cual, bueno, aquí hay muchos factores, ¿no? La productividad, la adaptabilidad y también el rendimiento, lógicamente, claro, ¿no? Porque claro, los agricultores, lógicamente, lo que quieren es obtener un buen rendimiento de sus tierras. Esto en cuanto a la variedad más dura frente a la climatología que podemos encontrar, pero cuando la climatología se presenta así, ¿cuál es la variedad que decimos nefasto? O sea, la hemos perdido. Bueno, verás, no, las variedades pueden mostrar distintas capacidades de adaptación, pero aquí lo que es fundamental es la tierra. La tierra. Nosotros, el milagro de los vinos de Jerez empieza en la tierra albariza, esa tierra que tenemos, que es producto del mar que cubría toda esta zona hace 30 millones de años y que tiene esa capacidad enorme de utilizar cada gota de agua que cae. Cada gota de agua la almacena, la albariza y la dosifica. Así que, una de las cosas que sí estamos viendo en los últimos años es que, si bien hace algún tiempo pues se plantaba viña en otros tipos de suelo, ahora mismo prácticamente todo está en tierras albarizas. Eso es un factor importante, porque eso hace que la poca o mucha lluvia que haya se dosifique adecuadamente, se aproveche, y en ese sentido yo creo que lo importante es que ya se está produciendo, pero también a futuro que aprovechemos cada hectárea de albariza que hay para plantar ahí nuestros viñedos. Bueno, pues como bien comenta César Saldaña, la climatología este año ha hecho estragos en lo que es la cosecha, en lo que es la vendimia de nuestra tierra, aquí en Jerez de la Frontera. Entramos ahora, si te parece, César, a hablar de la programación de las fiestas de la vendimia, donde, bueno, ya podemos hacer referencia a grandes clásicos, ¿no? Sí. Hablamos de las catas magistrales, sí, de Copa en Copa, el taller de la Venencia, sí, que entre los niños es algo que ya esperan como agua de mayo, y mañana pues tenemos la Catedral del Vino, con Manolo Pimentel. Efectivamente, sí. Manuel Pimentel, que es una persona sobradamente conocida, con una trayectoria amplísima, en muy distintos ámbitos, ¿no? Es como un príncipe del Renacimiento, es decir, que toca muchos palos, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de la gente lo conoce por su faceta política, que sin embargo es una faceta relativamente corta en su currículum. Es fundamentalmente editor, escritor, divulgador científico, tiene un programa muy interesante que es Arqueomanía. Luego es una persona que se ha dedicado también profesionalmente a la solución de conflictos como mediador, como consultor, y ha habido conflictos importantes a nivel de nuestra sociedad, como aquel conflicto que hubo hace unos años de los controladores aéreos, en el que él intervino buscando una solución, recientemente con Endesa. En fin, una persona
extraordinariamente amena, muy conocedor de los temas de los que nos va a hablar, porque nos va a hablar de la Atlántida y de, bueno, pues todo ese mundo que está entre la historia y la leyenda y del vino, y del vino en ese ámbito de la arqueología. Yo creo que va a ser una conferencia muy interesante, bueno, como todas las cátedras del vino, que año tras año pues hemos logrado traer a personajes, ya sea periodistas o escritores o científicos de distintos ámbitos, y la de mañana seguro que va a ser una cátedra del vino realmente interesante y que, bueno, pues que yo creo que nadie se la debería perder. Lamentablemente el aforo que tenemos en la bodega de San Ginés del Consejo Regulador es limitado. Yo recomiendo a los que estén interesados que se vayan temprano, es a las 8 de la tarde, así que, bueno, pues si se van un poco antes se pueden asegurar un asiento. Y hablamos a continuación, si te parece, César, sobre algo que también esperamos todos los jerezanos y que se ha convertido, como yo decía anteriormente, todo un clásico en la programación de las fiestas de la vendimia, que son las catas magistrales. Efectivamente, el jueves tenemos la primera de ellas, como se ha anunciado a través de los distintos medios y de la propia programación oficial del Ayuntamiento. Tenemos cata magistral el jueves, viernes y sábado de esta semana y de la semana próxima con distintas bodegas de nuestra ciudad. Y en una experiencia bastante, yo diría, global, ¿no? Porque no solamente es una cata en la que vamos a tener a los propios enólogos de las bodegas introduciendo, explicando cada uno de los vinos, sino que vamos a tener gastronomía de la mano del catering de Cobos, vamos a tener música flamenca, vamos a tener un guitarrista amenizando cada uno de los maridajes. Y vamos a tener, que yo creo que lo que ya hace que sea absolutamente una experiencia absolutamente mágica, pues un entorno muy especial. Esto se hace en el patio de armas del Alcázar de Jerez, del recinto del Alcázar. Bueno, pues una tarde-noche de finales del verano en el recinto del Alcázar ya de per se es una experiencia absolutamente mágica. Si además unimos los vinos, unimos la gastronomía, unimos un poco de música, pues yo creo que es algo que también va a tener una demanda grande. Siempre la ha tenido, como tú dices, se ha convertido en una especie de clásico de la fiesta de la vendimia, y yo estoy seguro que todas las catas van a estar también llenas. Iba a comentar yo ahora, César, haciendo referencia a que os habéis convertido en estas catas magistrales en todo un clásico dentro de la programación de las fiestas de la vendimia, que por si fuera poco tenemos también de copa en copa. Sí. Iba a decir yo, tenemos para los grandes amantes de nuestros vinos, pero me equivoco, para los que no, también. Sí, también. Una de las cosas que nosotros intentamos durante la fiesta de la vendimia es utilizar la fiesta, utilizar esta ocasión tan alegre y tan singular para divulgar y para que los jerezanos y todas aquellas personas que nos visitan pues conozcan un poco más el mundo del vino de Jerez, la cultura del vino de Jerez, los distintos tipos de vino, cómo disfrutarlo, cómo servirlo. Y hay un aspecto que a mí me parece particularmente interesante, y en eso tengo que mostrar mi agradecimiento al Ayuntamiento, y es que nos posibilitan, nos dan la posibilidad de utilizar para ello espacios municipales absolutamente singulares. Ya he hablado del Alcázar, pero también, como tú sabes bien, de copa en copa tiene lugar en otro espacio maravilloso como es los claustros de Santo Domingo. Entonces, bueno, estar en los claustros de Santo Domingo, en ese espacio tan impresionante, disfrutando de los vinos, tener allí, como vamos a tener, yo creo que van a ser al final, el número exacto no me hagas caso, pero creo que van a ser 27 bodegas distintas, no solo de Jerez, también de Sanlúcar, del Puerto, de Chiclana, porque este año se dedican las fiestas a Chiclana, vamos a tener 3 bodegas de Chiclana también, con sus responsables dando a probar sus vinos, además pudiendo acompañarlos de determinados alimentos también, porque tendremos algunas mesas con queso, chacinas, patés y tal, para probar los vinos con algo de comida. En horario de tarde, tarde-noche, y en horario de mañana también el viernes y el sábado,
yo creo que es una experiencia que, desde luego, para los aficionados es una maravilla, porque muchos de nuestros vinos, por ejemplo, son vinos que no están disponibles aquí, que por las razones que sea, pues son vinos sobre todo de exportación o que se venden en mercados distintos. Bueno, pues las bodegas vienen con todo su catálogo y por tanto se pueden probar vinos que habitualmente no encontramos. Pero es que también para los que no sean expertos, sino simplemente, bueno, pues gente que quiere aprender un poco, pues es una ocasión muy agradable de hacerlo. Fíjate, César, que haciendo referencia a lo que son las ubicaciones, tanto el Alcázar de Jerez como los claustros de Santo Domingo, ahí denotamos que se une, yo creo que al 100%, lo que es nuestra cultura de los vinos con la historia de Jerez. Sí, bueno, fíjate dónde estamos ahora mismo. Qué tándem tan maravilloso. Es que es un auténtico lujo. O sea, pues además son sitios que te transforman, que te cambian en el estado de ánimo. Te transportan también. Claro. Cuando uno toma conciencia de la de cosas que han pasado aquí, por ejemplo, en la logia donde estamos ahora mismo, ¿no? Que en ocasiones, si no conocemos la historia, tampoco somos conscientes de lo que aquí se ha podido llegar a vivir. Sí, no, es verdad que no somos conscientes. El saber hace que disfrutemos más absolutamente todo, pero pues yo soy de los que piensa que estos lugares tienen una energía especial. Sí, incluso. Para la gente que no tiene conocimiento, no sé, estar aquí no es como estar en otros sitios, ¿no? Y bueno, transmiten algo especial. Pero tienes toda la razón. Si conocemos un poco nuestra historia, si nos preocupamos de saber de dónde venimos y bueno, quién ha estado aquí antes que nosotros y qué cosas han hecho, pues desde luego disfrutamos mucho más y hace que el poder disfrutar de esos lugares realmente sea un plus que hace que, bueno, como digo, que todo sepa mejor, que lo disfrutemos más, que, como tú dices, que nos transporte también a otro... Sí, en el tiempo. Sí, señor. Bueno, pues son acontecimientos que vamos a disfrutar en nuestras fiestas de la vendimia. Catedral del Vino, por un lado, catas magistrales, de copa en copa, para los amantes de los vinos y para los que no, también. Y ahí entra ya lo que es la educación, que tanto me gusta hablar contigo, sí. César, en torno a esta maravilla de nuestra cultura de los vinos, que ya iniciáis al público infantil con este taller de Venecia. Oye, que cada año es un éxito. Sí, la verdad que es muy divertido. Los niños se lo pasan muy bien. Claro, lo vemos desde lo que es la parte lúdica, pero también educacional. Sí. Sí, bueno, yo, a ver, nosotros somos muy, muy, muy conscientes, o sea, eso es algo que siempre me gusta dejar muy claro, somos muy conscientes de que el vino tiene alcohol y que, bueno, pues eso hace que sea algo en lo que tenemos que aplicar la tolerancia cero, es decir, hasta que no estamos hablando de personas adultas, pues no hablamos de consumo, pero eso no significa que no podamos desde pequeño, que no debamos, digamos, transmitir lo que tú has mencionado antes, la cultura del vino. Claro. El vino no es un mero producto que consumimos y que tiene una, digamos, unos ingredientes y una composición analítica, ta, 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 ta. No es solo eso, eso también, pero sobre todo el vino es una forma de vida, una parte de nuestra dieta adulta y un elemento que ha dotado de identidad a esta ciudad y a toda esta comarca. Entonces, y que es natural. Y que es absolutamente natural, es a lo que dedicamos una buena parte de nuestro ámbito rural y bueno, ha sido el hilo conductor en la historia de toda esta comarca desde hace 3.000 años. Según Manolo Pimentel, desde hace más de 3.000 años. Más de 3.000 años. él y yo siempre discutimos esto porque yo siempre hablo de los fenicios y él me dice, no, ya cuando llegaron los fenicios, en fin, bueno, mañana nos hablará de eso, me imagino. Entonces, ha sido el hilo conductor de toda nuestra historia. Entonces, creo que desde pequeñito tenemos derecho a conocer esa historia y a conocer, bueno, los elementos que la rodean. Y algunos de los elementos que la rodean, que son genuinos de aquí, por ejemplo, los oficios, los arrumbadores, los podadores, los venenciadores. Bueno, pues algunos de esos oficios tienen unas peculiaridades muy interesantes y, por ejemplo, la venencia pues requiere una habilidad y esa habilidad yo creo que se puede transportar y se puede hacer de ella una forma de entretenimiento y de diversión. Eso es lo que intentamos, que yo creo que siempre se aprende mejor jugando. Siempre se aprende mejor
divirtiéndonos. Y eso es lo que hacemos con el concurso de Venecia. Y la verdad es que a mí me encanta ver cómo después de tantos años hay algunos que eran niños que ahora son adolescentes y que empieza tú ver ya algunos veneciadores que despuntan y que incluso profesionalmente pues te los encuentras ya en algunas celebraciones, pues levantando su Venecia. Y bueno, pues este chaval, me acuerdo yo que fue el que ganó el concurso de Venecia infantil hace no sé cuántos años. Y no se le da mal. evidentemente. Así que, pero sobre todo es una forma, como digo, de que divirtiéndose los niños entiendan que están en un sitio que es peculiar. César, por cierto, ¿hablamos de fechas? Sí, bueno. Hemos dicho que mañana la Catedral del Vino. Mañana es la Catedral del Vino con Manolo Pimentel. Mañana es miércoles. El jueves empieza de copa en copa. El jueves también empiezan las catas magistrales en el Alcázar, que son jueves, viernes y sábado. De copa en copa también jueves, viernes y sábado. El concurso de Venecia infantil, vamos a tener animaciones por las calles a partir del jueves, pero la final, digamos, es también en los claustros de Santo Domingo, el sábado por la mañana, el sábado a las 12, así que todos los niños que quieran participar, pues el sábado a partir de las 11, 10 y media, 11, que se vayan a los claustros y allí podrán ensayar primero y concursar después. Por eso también, hablando de lo que es el concurso de Venecia, también hablamos nosotros cada año de lo importante que sería y el papel también tan fundamental que ¿jugarían los centros educativos en este sentido? Sí, sí, sí. Y hay algunos que son muy activos en eso, ¿no? Hay algunos colegios, no sé, por decirte uno, la Compañía María es un colegio en el que, bueno, recibimos visitas de vez en cuando en el consejo, sabemos que van algunas veces a hacer excursiones a bodegas o a viñas, en fin. Hay algunos que sí, que se toman en serio eso y la verdad es que es muy loable. Evidentemente tienen un papel importante, como lo tienen también las familias y como lo tenemos todos, los medios de difusión, por supuesto. Perfecto, pues Catedral del Vino, ya lo hemos comentado anteriormente con Manolo Pimentel, tenemos catas magistrales de copa en copa y el concurso de Venecia. Todo dentro de nuestras fiestas de la vendimia, que ya saben, nos va a llevar hasta el próximo 18 de septiembre. Y de todo ello nos ha hablado nuestro buen amigo César Saldaña, que es el presidente del Consejo Regulador del Vino y el Vinagre de Jerez y director del Consejo Regulador del Brandy de Jerez. César, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Como siempre, el placer es nuestro. ¿Va a tener que pasar otro año para volvernos a ver? Bueno, yo estoy dispuesto a venir cuando me llaméis, pero vamos, lo aquí sé, me nos cuesta veremos porque además, el año que viene. César, tú como muchísimas personas, formáis parte de la gran familia de Onda Jerez desde hace muchos años. Bueno, hace muchos años, claro, hemos madurado con Onda Jerez. Hemos crecido. Es parte de nuestra vida. Muchas gracias, César, y enhorabuena por todo. Bueno, vamos a dejarles a continuación con unas imágenes pertenecientes a la exposición colectiva Albarizas, Estampaciones Sostenibles, que también se desarrolla hasta el próximo 18 de septiembre en la Sala El Molino del Alcázar de Jerez. Yeah.
Pues como les decíamos anteriormente, imágenes pertenecientes a esta exposición colectiva denominada Albariza Estampaciones Sostenibles. De esta exposición, de esta muestra, pueden disfrutar hasta el próximo día 18 de septiembre, finalizando nuestras fiestas de la vendimia en la Sala del Molino del Alcázar de Jerez. Continuamos adelante, estamos en directo, les digo la hora, 11 de la mañana, 11 minutos, hasta las 12, estamos con ustedes desde el centro de Jerez, Plaza de la Asunción, Cabildo Antiguo, bueno, pidiendo intensamente lo que son nuestras fiestas de la vendimia a través de una programación extensísima dirigida a todos los públicos, donde los protagonistas, también los amantes de ustedes, pues son el vino, el caballo y, sin lugar a dudas, el flamenco. Aquí en Jerez de la Frontera, y de algo de lo que yo siempre digo me siento muy orgulloso, es de tener una ciudad y unos jerezanos sumamente solidarios. ¿Prueba de ello? Bueno, pues la cantidad de asociaciones, instituciones oficiales, ONGs que tenemos en la ciudad y que funcionan precisamente y gracias a la labor del voluntariado. Hablamos sobre nuevo curso, campaña de voluntariado para todo lo que nos llega este año, y, bueno, captación de voluntariado y, evidentemente, los huertos solidarios que encontramos en Madre Coraje. Para hablarnos de todo ello, hoy hemos invitado a Montse Martín de la Mota, que es precisamente responsable de voluntariado en esta ONG. Montse, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí. Montse me decía anteriormente, Robert, tan temprano en la tele, cuando tienes un mal día, ¿qué haces? Y digo, es que yo los días malos no los cuento, Montse. No se el día que te contar. Levantas mal, no miras para otro contar. Lado y dices, de todas formas tengo que levantar. Ya estaré hacemos? Mal cuando vuelva después, pero de momento... De todas formas, también te digo una cosa, Montse. El simple hecho de abrir los ojos y levantarnos por la mañana y decir, Dios mío, tengo salud. Tengo un trabajo. Tengo una maravillosa familia, tengo amigos. Soy un rey. No tengo derecho a la queja. Es que hay veces que no valoramos de verdad lo que tenemos. Claro, pero de vez en cuando hay que pararse. Hay que pararse a pensar. Y sobre todo, mira, ahora que estás aquí en este entorno, que es una, maravilla estar aquí, vamos. La logia del ayuntamiento en el Cabildo Antiguo. Por eso digo que solo hay que hacer un poco de conciencia y decir, Dios mío, se lo tengo absolutamente todo. Yo digo siempre, Montse, y lo he comentado más de una ocasión en la tele, que a mí la vida me ha dado el triple de lo que yo esperaba. Con lo cual, ¿cómo se suele decir? Virgencita que me quede como estoy. Es verdad, y muchas veces la vida nos da muchas cosas, pero, hijo mío, nos fijamos en lo negativo y se nos va la mente a lo negativo. Y nos centramos en lo negativo. Y ya está, pero es verdad que muchos disfrutamos de una buena vida y tenemos muchos privilegios que hay otra gente que no tiene. Pero nos vamos a mirar al otro lado y ya está. No, pero de eso puedes tú hablar contundentemente, porque tú precisamente eres la responsable de voluntariado en Madre Coraje, y además en Madre Coraje hacéis una labor maravillosa desde hace más de 30 años, precisamente con gente que lo necesita. Pues sí, a lo mejor precisamente por estar dentro es cuando más cuenta te da de que tienes muchos privilegios. Y nuestro voluntariado, pues es gente que se da cuenta que tiene esos privilegios, que tiene muchas cosas en la vida, y que otras personas no la tienen. Y entonces, pues, dicen, mira, voy a compartir mi tiempo para que haya gente que tenga una vida un poquito más digna. Y además, dicen, voy a compartir mi tiempo, que al final te das cuenta que es lo más preciado que tiene una persona. Desde luego. ¿Qué precio se le pone a eso? No tiene precio. No tiene. El tiempo es lo que se nos va y no nos damos cuenta. Así es. Valoramos mucho el dinero. Y no nos damos cuenta que en realidad el único capital, lo que tú dices, lo único que tenemos es el tiempo. Y hay veces que eso ya es irrecuperable. Eso se va y no vuelve. Y hay veces que queremos hacer cosas. Pasa mucho en el tema de voluntariado. Yo me encuentro con gente que llega allí, no has hecho nunca voluntariado, pues siempre he querido, pero nunca me he lanzado. Y lo vas dejando y al final el tiempo, lo que tú dices, pasa. Y cuando te das cuenta, dices, ¿y esto que yo quería hacer? Al final no lo he hecho, ese voluntariado no me he lanzado a hacerlo. Por suerte hay mucha gente que se lanza. Sí, 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 y sí, también sí. Tengo que decir que aunque es algo que tú das, es que aunque no, nuestro voluntariado y Madre Coraje insistimos mucho en la gratuidad del voluntariado, que el voluntariado no espera nada a cambio, pero es verdad que no puedes evitar el irte a tu casa con una felicidad, con una plenitud. Sí, Montse, lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo creo que además es el comentario generalizado por parte de las personas que actúan como voluntarios. Y es,
la gran satisfacción, no económica precisamente, que te llevas a casa pensando lo que has ayudado a otras personas que pues no tienen posibilidades, ni económicas, ni de ningún tipo. Digo, es que las personas con las que trabajamos, Madre Coraje en particular, y yo creo que la mayoría de entidades sociales, pero los que trabajamos en la cooperación internacional, aunque Madre Coraje hace muchas cosas en España también, pero los que trabajamos con personas más vulnerables en otros países, lo peor es que son personas que no existen. No existen para nadie. Entonces, tú con tu... ¿Hay algo más triste que eso, Montse? Eso yo creo que es de las cosas de más verdad, tristes que hay. El no existir, el que nadie sepa que estás ahí, que nadie... Ya no que la gente no sepa que tienes problemas, sino que no saben ni que tú existes. Y aunque sepan que existes, miran para otro lado. Entonces, el voluntario que va y da su tiempo, que es tan valioso, en que esas personas existan, eso es una satisfacción tremenda. Mira, a mí me ha resultado algo tan maravilloso durante la pandemia, tiempo de confinamiento, personas que no tienen familia, y el simple hecho de que esos voluntarios mantengan una conversación telefónica. Hay personas faltas de conversación. De compañía, de que faltas les escuchen. De compañía, faltas de que te escuchen. Así es. Me pareció algo tan maravilloso que existiese gente que dijera, no, yo llamo a esta persona que necesita... Simplemente hablar. Pero ojo, que no es fácil tampoco para una persona decir, voy a dar mi tiempo, voy a ser voluntario en una asociación, que yo entiendo que requiere un pequeñito esfuerzo, pero lo que tú dices es que el escuchar a esa persona, que tú sabes que si no vas tú, nadie le va a escuchar, eso es, vamos, y por suerte en Jerez tenemos un tejido asociativo maravilloso. Y hay muchas oportunidades de voluntariado. Es muchas. Que incluso personas, Montse, que tú inicias una conversación con ellas y como no están acostumbradas, las ves que se quedan mirando al limbo, con la, de verdad, con la mirada perdida. Es algo tan triste y sí, que cuesta tan poco. Así es. Pero bueno, por suerte hay mucha gente, bueno, hay bastante gente en Jerez, mucha gente que se presta a eso y eso es una maravilla, la verdad. Pues sí. Y desde aquí lanzo mi aplauso desde a todo el sí, sector de voluntariado aquí en Jerez de la Frontera, que no es poco, tenemos un tanto por ciento de voluntarios magnífico, sino el 100%, el 90 y tantos por ciento de voluntarios aquí en Jerez de la Frontera. Y algo que me llama poderosamente la atención, Montse, es también, y hay que aplaudir y romper una lanza por los jóvenes. Sí, señor. Sí, porque cuando hablamos de voluntariado siempre hacemos referencia o tenemos en la mente eso de personas jubiladas, que ya tienen tiempo libre. No. Hay un tanto por ciento de voluntarios jóvenes. Sí lo hay, sí lo hay. Y además, está muy bien que lo digas, porque siempre, no es solo ahora, esto en todas las épocas, la juventud parece que siempre es mala, esta gente joven, sí, que sí, están sí, descarriados. Bueno, pues yo siempre, yo siempre lanzo este mensaje de positivos por ellos y aplaudo la labor, porque tenemos una juventud en Jerez de la Frontera sumamente maravillosa, que además hablamos de juventud de la ciudad y hablamos de futuro de Jerez. De verdad que sí. Mira, este verano, nosotros los veranos, hay gente joven que nos echa una manita, pero este verano además ha habido más y es que está la gente más, la gente, la juventud, está más concienciada, lo mismo con el voluntariado que con el consumo responsable, lo que es todo de segunda oportunidad. Sí, sí, sí. Pero con el voluntariado este verano, la verdad que ha sido maravilloso. Hemos tenido un grupo de chicas, un grupo que se llama Green Team, que es un grupo que tiene actividades medioambientales, y han estado colaborando con nosotros, y vamos, una maravilla. Y como ellas, gente individual, pero gente muy joven. No solamente hay voluntarios ya de prejubilados o jubilados. Eso es, que los hay. Y nosotros, yo siempre lo digo, nos encantan las personas jubiladas. En Madre Coraje, la verdad que sí. Pero es verdad que esa juventud también empuja. Tenemos voluntarias jóvenes en nuestra tienda solidaria, aquí en la calle Bodega. No pueden los días de diario, pero mira, alguna tarde, los sábados, por ejemplo, también por la mañana, en fin, que la gente está sacando su huequecito para colaborar. Así que, enhorabuena al sector del público joven en Jerez de la Frontera por la maravillosa labor que hacen como voluntarios en todas y cada una de las ONGs de esta ciudad. Sois maravillosos, de verdad. Y ya, de camino, lanzo el que ustedes no se planteen nunca el tiempo libre con el que cuentan para actuar como voluntarios. Eso de, bueno, total, a 20 minutillos que yo tengo la semana, como si son 10. No saben ustedes
la labor que pueden llegar a hacer y el bien que pueden llegar a cabo con esos 10 minutos. Para hacer absolutamente de todo, y mejor que nadie, lo sabéis vosotros en Madre Coraje. Sí. Montse. Ahora, Robert, tú dices que la gente no se plantea, que a lo mejor ese poquito de tiempo. Yo vengo hoy a decir que hemos empezado el curso. ¿Qué hace Eso uno es. Cuando empieza el curso? Yo vengo a hablar de mi libro, como es. ¿Qué hace uno cuando llega a final de agosto, empezamos la rutinita otra vez? Pues se plantea, me apunto al gimnasio, me apunto al coro, me apunto a yoga, hago me apunto, dieta. Empiezo la dieta, me apunto a lo que es, a mil cosas, voy a empezar una colección, lo que sea. Pues en esa lista incluye el voluntariado, porque sí. Es una opción que normalmente no se baraja y la verdad que es, hay gente que va por ayudar a los demás, pero también les sirve. Hay personas que necesitan hacer actividades, pues el voluntariado como otra actividad más. Ahora que empieza, lo digo aquí a la cámara, que empieza septiembre, nos apuntamos. También actividades de voluntariado. Un ratito a la semana, si es que les va a llevar muy poco tiempo. Tampoco se no hay que tanto. Pagar, es claro. Una cosa que, ¿sí? Luego, y eso no es lo que decíamos anteriormente, Montse, el llevarte a casa la satisfacción Hombre, claro de haber ayudado sí. a gente que no tiene posibilidades de ningún tipo y decir, bueno, pues he hecho una buena acción. Pues sí, claro. He hecho una sí. buena acción. Ustedes se plantean, bueno, pues Madre Coraje, cualquier ONG, lo que hace falta es actuar como voluntario. Nuevo curso de Madre Coraje, voluntariado. Y hay alguien que se pregunta a lo mejor, Montse, ¿y qué puedo hacer yo en Madre Coraje? Pues... No hay nada que hacer, Madre Coraje. Yo estaba pensando, digo, ¿cuánto tiempo no tenemos? No hay nada que hacer, Madre Coraje. Bueno, la verdad que hemos lanzado esta campaña del inicio de curso, sobre todo incidiendo en el tema de los huertos solidarios, porque vamos a inaugurar, por suerte o por desgracia, porque eso quiere decir que hace más falta en los comedores sociales de aquí de la provincia, vamos a inaugurar 8 parcelas nuevas, entonces hace falta... ¿8 parcelas nuevas? Sí. ¡Qué maravilla! Es una maravilla para nosotros poder ayudar, pero Robert, ¿qué tiene eso detrás? Claro, claro. ¿Qué tiene eso detrás? Un trabajo pero inmenso. Bueno, nosotros ponemos nuestro granito y muy contentos, ¿no? Entonces, hacía falta mucho voluntariado para esas parcelas, pero ha tenido un éxito el llamamiento, que bueno, pues muy bien, si alguien quiere para los huertos, que no se ponga en contacto, pero yo ahora voy a incidir en otras cosas que no ha tenido tanto éxito el llamamiento anterior. Por ejemplo, dices tú, ¿qué se puede hacer? Clasificar ropa. Tenemos una tienda, bueno, tenemos dos tiendas físicas, tenemos nuestras ventas online, que estamos muy modernísimos, y entonces hace falta gente que nos clasifique toda esa ropa, pero es que es muy fácil, que tú coges la ropa, tú dices esto sí, esto no, o sea, señora, no, el caballero. No hay que aprender absolutamente nada. Nada, lo poco decir. Que hay que aprender lo aprenden allí con las propias compañeras o los propios compañeros y no hay más, es que es muy fácil, un rato a la semana. Por la, una mañana que no es toda la mañana, a lo mejor es una hora, dos horas, tres horas. En fin, que cada uno muy flexibles en el horario. ¿Qué más podemos hacer? Los juguetes. ¡Ay, madre mía, la que tenemos de juguetes! Es que esto... pasó la crisis de 2008, ha pasado la crisis del COVID, aquí se acaba el mundo, pero los juguetes siguen llegando. Es una cosa increíble, fenomenal, porque nosotros le damos una finalidad que te voy a decir, para niños que no tienen posibilidades, claro. Entonces, bueno, pues clasificar esos juguetes, cuál está bien, cuál está mal, cuál está roto, las pelotas por aquí, los educativos por allí. Sencillo, muy sencillo. Y si hay algo un poquito más complicado, se le explica. Muy sencillo. Material escolar, lo mismo. Tenemos una empresa que colabora con nosotros desde hace muchísimos años, nos manda mucho material de oficina y escolar, pues clasificar los cuadernos por un lado. O sea que es muy sencillo y para todo eso hace falta mano. Esas ventas online que te decía, pues hace falta alguien que mire el artículo, que le haga una foto. Eso a lo mejor ya te tiene que gustar un poquito más y a verlo, sobre todo que tengas un poquito de conocimiento de lo que son las plataformas online, que no voy a decir el nombre, porque, sí, pero sí, las plataformas todos, digitales habituales todos sabemos que conocemos todas todos. Las plataformas eso de venta es. Online. Pues, vemos el artículo, sacamos una foto, lo subimos y ya nosotros nos encargamos después de gestionar. Pero esa primera labor también nos hace falta. Mira, ahí están muy puestos los jóvenes, ¿eh? Claro, por eso lo estoy diciendo. Por ahí si los hay jóvenes alguien pueden hacer mucho. Claro que sí. Entonces, el que maneje un poquito la informática, que no tiene por qué ser tan joven, pero también, pues que nos lo diga, porque a lo mejor para tema de ayuda en oficina, pues nos puede echar una mano. Claro. En fin, que tenemos un abanico muy, muy amplio. Y ahora que empieza el curso, yo animo
no hay que pensárselo más, ya lo tenemos apuntado en la lista, pues venga, a por esto. Hombre, claro. Ya está bien de hablar, la teoría ya queda un poco atrás, vamos a la práctica. A la práctica, ¿eh? Claro. Así que aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, o personas en general, claro, que digan, bueno, pues dispongo de 20 minutillos a la semana, ¿sí?, vienen fantásticos, o sea, que no hay que ir todos los días, ni 3 horas al día, no, 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 no. Con un mínimo de tiempo pueden llegar a hacer un trabajo y una labor maravillosa en torno a lo que es el voluntariado en Madre Coraje, que como ha comentado Montse, allí hay mucho que hacer. Claro que muchas sí. Secciones. Mira, una cosa que se me ha olvidado, Robert, perdóname que te he cortado. Es una cosa tan simple, pero se nos acumulan allí un montón de cajas que tenemos que meter en bolsas, porque no podemos tener allí ese volumen de cajas tan grande. Pues la tarea de meter la ropa de las cajas en bolsas es tan simple como eso. Es que, fíjate que... Tan simple como eso, esos 20 minutos, media hora que tú tienes, te viene y en media hora vacías 3 cajas y las metes en bolsa, ya está. Y al final estamos hablando, Montse, que es trabajo, por supuesto, claro, evidentemente, que sí, pero de organización. Sí, 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 claro. O sea, y yo también tengo que valorar mucho y apreciar la labor que hacéis, el equipo que trabajáis en Madre Coraje, porque, madre mía, ¿cómo tenéis las instalaciones? O sea, de dulce. Y eso es gracias, evidentemente, al equipo. Y gracias a los voluntarios, porque yo siempre digo una cosa, Montse, es que si el sector del voluntariado no existiese, las ONGs se vendrían abajo. Hombre, por supuesto, nosotros somos, estamos muy orgullosos también, ¿eh?, porque hemos dado mucho, Madre Coraje ha creado bastante empleo, somos unos 100 empleados contratados en toda España, Perú y Mozambique. Pero luego tenemos un cuerpo de voluntariado de más de 1000 personas. Madre mía. Y te digo una cosa, durante el tiempo que tuvimos, no llegamos a cerrar del todo, pero el tiempo del confinamiento, el voluntariado fue esencial. Y nuestros órganos directivos, que son todo personas voluntarias, madre mía, ¿eh? Es que fíjate, Montse, que cuando más se necesita, porque si es en el día a día, evidentemente nosotros valoramos el trabajo que hacen los voluntarios. Pero en el tiempo de confinamiento, ¿cómo dieron el do de pecho? Totalmente, es una cosa... Ahí es donde se vio realmente que la gente quería ayudar. Totalmente, allí, mira, yo siempre lo recuerdo, cuando me preguntan por el tema del COVID, nuestros voluntarios de los huertos iban a escondidas, porque no era una actividad primordial, entonces les podían claro. parar a la Guardia Civil, la policía, y ellos iban a escondidas, les dimos un papel como autorizando, pero bueno, eso le coge un guardia un poquito cruzado ese día. No te sirve el papel. Y no, entonces, pero bueno, se arriesgaron y fueron, ¿eh?, porque los comedores necesitaban más que nunca esas verduras, entonces, y otros voluntarios que como los contratados estábamos en casa, porque claro, hubo que recortar, en fin, una historia que no voy a contar porque es muy triste, pero ya la hemos pasado. Pues los voluntarios se hicieron cargo de algunas cosas porque no se podía parar la actividad. De todas formas, Montse, Jerez. Sí. Durante el confinamiento, es que hasta me emociono. ¿Cómo se portó? Sí. ¿Cómo se portó Jerez? Por siempre digo yo que me siento sumamente orgulloso y realmente orgulloso de la ciudad y de los vecinos que tenemos. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo llenamos los polideportivos? Eso fue increíble, vamos. Eso es impagable. Eso fue un momento que de verdad... ¿Qué ciudad tenemos? Se vio. Bueno, los que estamos dentro de este mundillo, que se dice, pues ya lo sabemos, pero en ese momento todo ahí el mundo pudo ver... Ahí se vio. Eso es, lo que hay aquí. Así que enhorabuena a toda la ciudad, evidentemente. Los huertos solidarios, que funcionan también maravillosamente bien, y que, bueno, yo no sé cuántos kilos de verduras... Yo qué sé, ¿cogéis vosotros? No sé, no me lo voy a inventar porque no me acuerdo. Pero muchos miles y miles y miles y miles, vamos, muchísimos. Ten en cuenta que abastecemos a 30 comedores, suministramos de toda la provincia, lo mismo de Jerez. O sea, que estamos hablando de toda la provincia, no solo sí, de Jerez. Sí, Chiclana, San Fernando, el puerto, de diferentes comedores sociales. No solo comedores, sino entidades que se dedican a otra cosa, pero aparte también tienen cocina. Entonces, sí, sí. Bueno, Montse, si hay alguien... que yo creo hayamos convencido, y diga, oye, pues mira, pues sí, hace falta colaborar y hace falta nuestra ayuda como voluntario. Me voy a acercar a Madre Coraje. Ya, yo hablo en general, ¿vale? Madre Coraje porque estás tú sí, representando claro. a Madre Coraje, Montse, pero si no es Madre Coraje y tienes a la mano otra ONG, pues otra ONG. Pero si dicen Madre Coraje, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde se pueden dirigir, Montse? Pues nada, pueden llamar por teléfono, doy el teléfono, que lo miren claro en las redes. Sí. Bueno, voy claro, a dar el fijo, que es el 956-33-92-64.
y el móvil, que también nos pueden escribir un WhatsApp si quieren, un Telegram, porque ya digo que estamos muy modernos y tenemos muchas cosas. Hay que avanzar tecnológicamente también. No hay más remedio. Es el 620-48-72-91. 620-48-72-91. Si no, que nos busquen en las redes sociales y nada, me llaman, yo lo digo siempre, me llaman, yo lo cojo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde nos encontramos? ¿A ti qué te gusta? ¿Y tú qué necesitas? ¿Un intercambio? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Qué día puedes? Todo muy flexible, mira, la verdad. Así que muy fácil. Monse, aquí entraría el refrán ese de hablando se entiende la gente. Hombre, claro. Yo quiero colaborar como voluntario. ¿A mí qué me gustaría? ¿Qué me ofrecéis? ¿Qué necesitáis? ¿Dónde hago más falta? Pues hoy a lo mejor estoy seleccionando ropa y mañana estoy en los juguetes. Hombre, claro que sí, hay gente, yo se lo digo cuando entran, si tú te cansas de estar en este taller, porque al final a lo mejor cuando lleva ya un año, pues dice, mira, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Monse, me quiero cambiar, pues buscamos otro taller u otra cosa, vamos. Total, si trabajo ahí, es madre coraje, todo el que queramos y más. El que quiera ser solidario, desde luego, no puede decir que es porque no hay, que sí. Oye, quiero aprovechar la coyuntura, que hace mucho tiempo que no lo veo, para enviar un fortísimo abrazo a nuestro buen amigo Antonio, fundador. Oye, Antonio, sí, sí. Fundador de Madre Coraje en Jerez. Ya te digo que hace tiempo que no coincidimos, pero si yo le preguntara a Antonio, Antonio, cuando hace más de 30 años tú te planteas fundar en Jerez de la Frontera Madre Coraje, ¿te imaginarías dónde iba a llegar esto? Yo creo que no. Yo creo que él no se lo imaginaba tanto. Es que ten en cuenta que era una persona sola. Claro. Que eso cuando dice uno, es que, a ver, por lo que yo haga no va a cambiar el mundo. Bueno, pues que se lo digan a Antonio Gómez. Que se lo diga Antonio Gómez, exactamente. Si ha cambiado. Y a las más de 600.000 personas que llega la solidaridad de Madre Coraje. Antonio, no sé, imagino que en aquel momento él no pensaría que iba a hacerse gran. Bueno, tampoco somos tan grandes, somos medianitos, grandecitos. Hombre. ¿Eh? En extensión, no sé yo. Sí, pero en movimiento y hombre, en proyectos. Por favor, sí que... en proyectos. Bueno, es verdad, es verdad. Sois lo más. Es verdad. Gracias, Antonio Gómez, hace más de 30 años por la fundación de Madre Coraje, pero evidentemente gracias a todo el equipo. Hombre. Es que esto es una cadena, además. Es que Antonio, el que lo conozca, ya lo sabe cómo es. Antonio es carisma puro, además es un huracán y además tiene la cabeza. Bueno, es que yo a recuerdo. Mil, hace tiempo a que mil, no lo veo, siempre. Monse, claro. Sí. Pero la última vez que coincidimos, recuerdo que fue en el plató de Onda Jerez, que él vino a presentar su último libro. Sí, posiblemente. Pues sí, sí, es que él durante este tiempo, no te creas que ha estado sin hacer nada, el tiempo del COVID, que ha salido menos, ha estado escribiendo sus artículos y sus cosas. Pero una de las grandes virtudes de Antonio Gómez, y no hablo por el equipo de ahora, sino por con quién empezó, en general, es claro. Que él supo rodearse y sabe rodearse muy bien de la gente que él sabe que va a dar el callo. Como hombre, Antonio, ante todo, a ver, es solidario pero muy inteligente. También. Es muy listo. Pero bueno, aquí vale todo el mundo, ¿eh? Quiero decir que no ha dado de lado a nadie, pero sí que es verdad que ha tomado unas decisiones muy adecuadas y esto es lo que ha llevado a importantes, adecuadas muy e importantes. Importantes. Muy importantes. Bueno, pues comienza el nuevo curso, no solo en los centros educativos, en la programación de esta casa también y evidentemente en lo que es captación de voluntariado en Madre Coraje, por supuestísimo. Así es. Monse, ¿algo más que comentar antes de despedirte? Pues nada, que estoy esperando que me llame mucha gente. Ojalá. Que se lo apunten, por favor, que se lo apunten. ¿Que es otra actividad más a la empieza del curso? Claro que sí. Y bueno, ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones en la charla con Monse, van a quedar muy satisfechos si colaboran como voluntarios del trabajo que hacen pensando en que ayudan a las personas que lo necesitan. Claro que sí, claro que sí. Y todo el tiempo es bueno, desde luego. Pues sí, Monse Martín de la Mota es responsable de voluntariado en Madre Coraje. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Como siempre, es un placer hablar contigo. Me vais a tener ya que crear aquí una sección o algo, porque es que toda la semana vengo a ver. No es que la tengamos que crear, es que hay algo que es necesario. Además, la verdad es que una sección dedicada al voluntariado. Bueno, vosotros tenéis una parte dedicada al voluntariado, sí. Y bueno, hemos tenido durante muchos años ese programa que hacía nuestro compañero Eduardo Fernández. Sí, señor. La Mirada Solidaria. Sí, señor. Que dio mucho, ¿eh? Hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Sí, sí. Monse, muchas gracias y enhorabuena. A vosotros siempre. Hacemos de nuevo un alto en el camino para la publicidad. Regresamos en 2 minutos. Y bueno, para continuar contándoles toda la programación en torno a nuestras fiestas de la Vendimia, que como ya saben todos ustedes, nos llevarán hasta el próximo 18 de septiembre.